Más de 10 hectáreas del suelo lagunar, vegetación, manglar y selva se impactarán ambientalmente por la construcción del puente vehicular de Ichopté en Cancún. La afectación directa al fondo del cuerpo de agua y suelo terrestre se ocasionará por 660 pilotes de concreto y acero. Las columnas soportarán estructura de rodamiento de casi 15 metros de ancho que tendrá una longitud de 8.8 kilómetros, con dos carriles y un tercero reversible para circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. En la manifestación de impacto ambiental regional presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 24 de febrero, se explica que cada pilote afectará directamente 1.77 metros de ecosistema. Habrá 483 columnas sobre el fondo de la laguna y 177 sobre vegetación de sabana, manglar y selva baja y secundaria. Hubo 4 escenarios de trazo y se optó por la menor afectación al manglar, utilizar áreas con menor valor ecológico o mayor grado de deterioro, alejar el proyecto del área de restricción tajamar y afectar lo menos posible a la fragmentación del ecosistema. En el puente vehicular Ichopté se proyecta invertir más de 4.335 millones de pesos en el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento por los próximos 30 años. Hasta el momento se han aplicado 12.1 millones de pesos en los estudios de viabilidad e impacto ambiental.